Esto no me gusta. No me gusta para nada. ¡Ey! ¿Podrías ponernos al tanto? ¿Tienes idea de qué era eso? Básicamente es un puente de viaje en el tiempo. Investigué la teoría, pero hasta ahora nadie había sido tan insensato como para ponerlo en práctica. Ok, ¿y ese es el origen de las alteraciones de taquiones? Sí, lo que sea que estén enviando a través del tiempo. Si no los detenemos, las tormentas acabarán por desgarrar la realidad. El tiempo se colapsará sobre sí mismo. Después de nuestro asalto será imposible acceder. Pero tengo una idea. Construiremos otro puente temporal. ¿No escuchaste lo que dije de desgarrar la realidad? Jugar con el tiempo es peligroso. Exacto. Así que vamos a enmendarlo. Sacaremos a Clint de esa línea temporal. Separaremos a Mónica de suyo del futuro. ¿Eso detendría las tormentas? Sigue siendo jugar con el tiempo. Quizá podría funcionar. Necesitaré algunas cosas, pero... ¿sabes qué? Puede ser. Ok. Necesitamos conseguir todo lo que podamos sobre el puente temporal de Mónica. Registros, planos, todo. La información de S.H.I.E.L.D. apunta a un centro de datos en Siberia. Debemos intentarlo. ¿Qué posibilidades tienes de construir un puente temporal? Hasta ahora pensaba que era completamente imposible, pero Mónica lo logró de alguna manera. Pues estamos a punto de averiguarlo. Debemos ser sigilosos. No queremos que AIM nos interrumpa mientras saqueamos sus registros. Otra vez al frío. Si queremos entrar sin activar la alarma, tendremos que conseguir credenciales de acceso. ¿Podrías localizar un objetivo? Estoy interceptando sus comunicaciones. La patrulla Delta se perdió en una ventisca. Estamos esperando a que se reagrupen para volver. ¡Deprisa! La doctora Rapacini quiere reforzar la seguridad. Ahí están nuestros blancos. Perfecto. ¿Vamos? ¡Enemigos! Patrulla de AIM, adelante. Acaba con ellos antes de que avisen a los demás. De paso, registra sus bolsillos. ¡Muy bien, Kane! ¿Estás bien, Kate? Pareces algo distraída. Lo siento, no puedo dejar de pensar en lo que vimos. A Clint trabajando para AIM. Confío en él, pero... desearía saber cuáles son sus planes. Nada de esto tiene sentido. Un traspaso de patrulla. ¿Entiendes? Estamos en Siberia. No parecen muy importantes. Tendremos que encontrar al oficial al mando. Sigamos adelante. Hay un agente de AIM en la torre. Creo que veo una entrada al centro. Debemos una.
¡Ya! ¡Atención! Necesito tu identidad un ratito. ¿Cuál está tu sentido de orientación, Jarvis? Más adelante hay un bosque. Atraviésenlo y llegarán al centro de datos de IM. Me pregunto qué tanto esconderán aquí. IM busca la aprobación de la gente. Cualquier cosa que pueda resultar controversial, la esconden. Como los viajes en el tiempo. Así que los planos tienen que estar ahí. ¿La cosa tiene nombre o solo es un puente temporal? No es un nombre. Simplemente es un puente para viajar en el tiempo. Sí, ya sé. Solo digo que podría tener un nombre. Onda hipercarretera temporal. Puedes llamarlo así. Portal apocalíptico al futuro. Eso no es mucho mejor, ¿sí? Adoro los asaltos. Yo también. Me encanta que lo disfruten tanto. Oye, somos muy profesionales. ¿Cumplo con mi deber? No me divierto en lo más mínimo cuando reparto palizas o me robo las cosas de los malos. Será muy fácil. Debemos tener cuidado.
rápido a la terminal. No podemos permitir que AIM me bloquee las credenciales. Sí, pobres agentes. Los habríamos hecho tragar nieve a los dos. ¿Tú crees? ¡Para! ¡Ya te tengo! ¡Hola, distracción! Mónica, el puente temporal. No sé, mencionó años de avance científico. Está acelerando algún proceso por medio de todos esos viajes en el tiempo. Quisiera saber qué es ese algo. ¿Y qué tiene que ver Clint en todo esto? Sabe guardar muy bien los secretos. Ok, robemos lo que podamos y borremos los servidores. No podemos permitir que Mónica construya otro. Sí, me avisas cuando quieran comenzar. Bien, entramos. Encuentren el centro de control. Jarvis podrá acceder a la red de AIM para buscar los planos. Qué raro. Están bloqueados por un firewall, pero hay varios registros sobre un elemento X. Conozco ese nombre. Era un proyecto misterioso que clausuramos en uno de los laboratorios de Mónica. Seguimos sin saber qué es. Ah, pues qué divertido. Caray, cuántas computadoras. ¿Qué clase de correos enviará la gente de AIM? Créeme, no es tan interesante. Queremos los informes del laboratorio. Pero me perderé los chismes del trabajo. Debemos encontrar los planos antes de que AIM llame a la caballería. ¡Hagamos bien esto! Agarra un número y fórmate. Centro de control localizado. ¿Qué necesitas de aquí? El punto de acceso debería estar en el centro. Obtendré acceso al sistema con un hackeo de proximidad, pero deben permanecer cerca. Mantener y defender la posición. Cuenta con eso, Jerry. No hay donde esconderse. Momento, ¿me hablas tú o hay? Es solo un bache en el camino, nada más. Está bien fortificado. Me temo que tardaré más de lo previsto. No te preocupes, nos mantendremos a raya. ¡Ah!
cuenta. Cargando virus al servidor. Borrando registros. Descargando los planos. Ok, tenemos lo que necesitábamos. Salgamos de aquí. Detrás de ti. Unidades de AIM detectadas.